Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todos a un nuevo encuentro con la matemática. Recuerda que en el semestre anterior estudiaste la circunferencia y el círculo. Vimos sus definiciones, algunos de sus elementos, como son el radio, la cuerda, el diámetro, el arco. Te pregunto, ¿serán estos elementos los únicos que podemos encontrar en la circunferencia? Además, estudiamos la longitud de la circunferencia y el área del círculo. Pero vuelvo a hacerte otra pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de determinar el área del círculo, quisiéramos determinar el área de una parte de este círculo? Y si en lugar de determinar la longitud de la circunferencia, quisiéramos determinar una parte de la circunferencia, es decir, la longitud de un arco. Pues bien, a todas estas interrogantes le vamos a dar respuesta en la lección de hoy. Luego te propongo pasar al tema de nuestra lección. En la lección 41 vamos a trabajar circunferencia y círculo. Vamos a ver a continuación la siguiente lámina. Vamos a considerar una circunferencia de centro O. Luego, si consideramos esta circunferencia con sus puntos interiores, estaremos hablando del círculo. Veamos. En esa circunferencia, ustedes pueden ver que se han trazado dos radios, el radio OA y el radio OB, y se ha sombreado la parte del círculo limitada por estos dos radios. Te pregunto, ¿sabes qué nombre darle a esta parte del círculo? Pues tal vez lo conozcas o quizás no. AOB es un sector circular. Quiero que observes que en ese círculo hay dos sectores circulares AOB, uno que está pintado en color café, que corresponde a una amplitud menor que 180 grados, y el otro, es decir, el otro sector circular que corresponde a la parte blanca del círculo, que corresponde a un ángulo mayor de 180 grados. Va a ser de interés nuestro estudiar los sectores circulares que tienen una amplitud menor que 180 grados. Luego vamos a dar lectura a lo que aparece en la lámina. AOB, sector circular. Y nos están dando la definición de sector circular. Es la porción del círculo comprendida entre dos radios. Quiero que realices estas anotaciones en tu cuaderno. Oh,
pero es lógico que todo sector circular tiene un área, y evidentemente este área es una parte del área del círculo. ¿Cómo entonces determinamos esta área? Veamos. Se está señalando la amplitud alfa, es decir, la amplitud del ángulo formado por los radios OA y OB. Y estás viendo a continuación una proporción. Observa, hemos relacionado el área del sector circular con la amplitud del ángulo que forman los radios que limitan al sector circular. Y se ha relacionado el área del círculo con la amplitud de un ángulo de una vuelta, es decir, con 360 grados. Luego, vamos a ver a continuación qué significa cada uno de ellos. Pero antes, podemos despejar en esa proporción el área del sector circular, que es quien nos interesa. Y podemos decir que el área del sector circular es igual al área del círculo por alfa sobre 360 grados. Vamos a ver a continuación qué significan cada una. A sub C, área del círculo. Y como les expliqué, alfa es la amplitud del ángulo formado por los radios OA y OB. Pero ¿qué ocurre en ese despeje ya del área del sector circular? Hay un área conocido por ustedes, el área del círculo. Y observa que A con subíndice SC es área del sector circular. Reitero, cuando hemos despejado el área del sector circular, hay un área que es conocida por ustedes, el área del círculo. ¿Recuerdas cómo se calcula el área del círculo? Pues por pi por r cuadrado. Luego basta sustituir el área del círculo por pi por r cuadrado y hemos obtenido la fórmula que nos permite calcular el área del sector circular. Esta notación sí quiero que la realices en tu cuaderno. Tenemos nuevamente una circunferencia de centro O. En ella se han trazado los radios OA y OB. Ya sabes que la parte del círculo limitada por estos dos radios se llama sector circular. Pero ahora quiero detallar este ángulo. ¿Qué ocurre con el vértice de este ángulo que está formado por estos dos radios? ¿Con quién coincide el vértice del ángulo? ¿Y con quién coinciden los lados del ángulo? Ah, es un ángulo que tiene su vértice en el centro de la circunferencia y que además sus lados son radios. Este ángulo tiene un nombre específico, se llama ángulo central. Veamos. En esta figura se han trazado otros radios. Luego aparecen allí otros ángulos centrales. Podemos nombrar, por ejemplo, el ángulo BOP, el ángulo POT, el ángulo TOA. Todos esos ángulos son centrales. Hay muchos más. Por ejemplo, también es central el ángulo BOT, es central
otros ángulos que puedes ver allí, pero solo he querido mencionarte algunos. Todos estos ángulos tienen su centro, su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. Quiero que copies a continuación la nota que viene, es decir, la definición con alguno de sus ejemplos. Ángulo central es el que tiene su vértice en el centro de una circunferencia y, por supuesto, sus lados tienen que cortar la circunferencia. Y ejemplo de estos ángulos, hemos mencionado alguno. Puedes apoyarte en tu facilitador y encontrarás allí los ángulos centrales que no están escritos en la lámina y que sí están en la figura. Tenemos una circunferencia de centro O y quiero reflexionar sobre lo siguiente. Cada uno de los ángulos centrales que podamos trazar en una circunferencia, al intersectar sus lados con la circunferencia, determinan dos puntos. Y estos puntos determinan un arco de circunferencia. Como puedes ver, se ha trazado el ángulo central AOB. ¿Qué ocurre en este ángulo? Y voy a hacer una salvedad. Dos radios en una circunferencia me determinan dos ángulos centrales. Un ángulo central que tiene una amplitud menor que 180 grados y otro ángulo central que tiene una amplitud mayor que 180 grados. Vamos a hacer como hicimos en el sector circular, a considerar en este caso el ángulo central que tiene una amplitud menor que 180 grados. Luego, reitero, al ángulo AOB, cuando sus lados intersecan la circunferencia, la cortan en dos puntos, el punto A y el punto B, y estos dos puntos determinan un arco. A este arco AB lo llamamos ángulo arco de correspondiente al ángulo central AOB, es decir, el arco que queda en el interior del ángulo es el arco correspondiente al ángulo central. Ya lo están viendo. El ángulo AOB le corresponde el arco AB. Veamos a continuación otro ángulo central. El ángulo central BOP. Este ángulo, ya has visto cuál es su arco correspondiente, ¿verdad? Es el arco PB. Pues es el arco que queda en el interior del ángulo. Luego, al ángulo POB le corresponde el arco PB. Sin que realices esta anotación, quiero señalar que ahí hay otro ángulo central, el ángulo POA. Y a este ángulo le corresponde, por supuesto, el arco PA. Veamos qué ocurre si trazamos otro radio. El radio OT se forma un ángulo central, el TOP. ¿Y qué ocurre con este ángulo? ¿Cuál es su arco correspondiente? TP. Luego, al ángulo central TOP le corresponde el arco TP. Quiero que realices estas anotaciones en tu cuaderno.
quiero como estudio individual que determines otros ángulos centrales que no están en la lámina y le busques su arco correspondiente. Si tienes alguna dificultad, por favor, apóyate en tu facilitador. Además, quiero hacerte ver que el ángulo llano es un ángulo también central. Tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son radios. Como puedes ver en la lámina, la amplitud de un ángulo central es la amplitud de su arco de circunferencia correspondiente. ¿Qué queremos decir? Que todo ángulo central tiene la misma amplitud que su arco correspondiente. Luego, el ángulo central TOP tiene la misma amplitud que el arco TP, que es su arco correspondiente. De igual forma, el ángulo central POB tiene la misma amplitud que su arco correspondiente PB. Y el ángulo central BOA tiene la misma amplitud que su arco correspondiente, que en este caso es el arco AB. Realiza estas anotaciones en tu cuaderno. Nos preguntamos, ¿tendrá alguna relación el ángulo central con el arco correspondiente? Claro que sí, ya acabamos de verlo. Pero hay una segunda pregunta. ¿Le corresponderá única y exclusivamente a un ángulo central un arco? ¿O habrá otro elemento en la circunferencia que también le corresponde al ángulo central? Veamos. Se ha trazado el ángulo central AOB. Ya sabemos que su arco correspondiente es AB y veamos qué va a ocurrir ahora. Todo ángulo central determina una cuerda. ¿Y cuál es la cuerda que determina este ángulo central? La cuerda AB. Luego, al ángulo central, además de corresponderle un arco, le corresponde también una cuerda. Observa que esta cuerda tiene sus extremos donde comienza y termina el arco correspondiente, es decir, donde los radios tocan la circunferencia, donde los lados del ángulo cortan la circunferencia. Luego, reitero, la cuerda B le corresponde también al ángulo central AOB. Los ángulos centrales tienen dos elementos correspondientes. Le corresponde siempre un arco y le corresponde siempre una cuerda.
Realiza esta anotación también en tu cuaderno. Hay una relación muy importante en una circunferencia o en circunferencias iguales. ¿Qué ocurriría si en una circunferencia tenemos dos ángulos centrales iguales? ¿Qué pasa con sus cuerdas correspondientes y con sus arcos correspondientes? Evidentemente, ellos son iguales. Te voy a presentar a continuación un teorema que debes copiar en tu cuaderno. Teorema. En una circunferencia o en circunferencias iguales, a ángulos centrales iguales corresponden cuerdas iguales. Pero esto ocurre también con los arcos. Observa que esta palabra está escrita entre paréntesis. En una circunferencia o en circunferencias iguales, a arcos iguales corresponden cuerdas iguales. Y observa que al final del teorema aparece la palabra viceversa. Es decir, el teorema se cumple también en el otro sentido. Si en una misma circunferencia o en circunferencias iguales las cuerdas correspondientes a los ángulos centrales son iguales e incluso los arcos, podemos decir entonces que los ángulos centrales son iguales. Quiero que copies este teorema en tu cuaderno. Ya sabemos determinar el área de una parte del círculo, es decir, el área de un sector circular. Corresponde ahora determinar la longitud de un arco de circunferencia. Veamos. La longitud de un arco de circunferencia es, y vamos ahora a obtener esta longitud. Observa la proporción. Esta proporción representa la igualdad entre la razón de las longitudes de dos arcos expresadas en la misma unidad de medida y la razón de sus amplitudes correspondientes expresadas en grado. ¿Qué ocurre? ¿Conoces la longitud de la circunferencia, verdad? Alfa es la amplitud que tiene el arco y 360 grados es la amplitud del ángulo de una vuelta. Luego, si despejamos en esta proporción a B, que es la longitud del arco, obtenemos que si dividimos la longitud de la circunferencia por 360 grados y la multiplicamos por la amplitud del arco, obtenemos la longitud del arco. Quiero que realices
esta anotación en tu cuaderno. ¿Qué nos falta solamente? Si desea, puede sustituir la longitud de la circunferencia por 2pi por r, que ya conoces cómo determinarla. Ahora te presento en la lámina cómo queda la fórmula después de sustituir la longitud de la circunferencia por 2pi por r. Te sugiero nuevamente que anotes en tu cuaderno. Quiero hacerte una aclaración en esta lámina. Quiero que solamente observes, no realices anotaciones. Yo te voy a indicar cuando debas hacerla. Observa que se ha trazado un ángulo central MOT, es decir, OT o M, podemos leerlo en cualquier sentido, es un ángulo central. Se ha trazado la cuerda correspondiente a este ángulo central, es decir, la cuerda MT. Quiero que observes este triángulo, el triángulo MTO. Es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque el lado M y el lado OT son radios y ya conoces que los radios en una circunferencia son iguales. Es decir, que tenemos un triángulo isósceles que tiene como base MT. A continuación se traza la altura de este triángulo relativa a la base, la altura OP, pero observa la lámina que se ha prolongado esta altura hasta intersectarla con la circunferencia y a este punto de intersección lo hemos llamado H. Ahora, ¿qué ocurre? Ya estás viendo una información, que MP y PT son iguales. Vamos a hacer una reflexión. En ese triángulo isósceles, además de OP, ser altura, es también mediana, mediatriz y bisectriz. Luego, como es mediana y mediatriz, el punto P es punto medio de MT, por lo que puedo concluir que MP y PT son iguales. Pero además, esta altura, como les dije, es bisectriz. Y si es bisectriz, los ángulos centrales MOH y OH o T son iguales. Y has estudiado una relación muy importante en esta lección. A ángulos centrales iguales corresponden arcos iguales. Luego, el arco MH es igual al arco HT. ¿Qué hemos hecho en el desarrollo de esta lámina? Pues simple y llanamente puedes ver que el radio, que es perpendicular a una cuerda, la divide en dos partes iguales, pero además divide al arco correspondiente también en dos partes iguales. Este es un teorema que copiarás a continuación. Teorema: todo radio perpendicular a una cuerda divide a la cuerda o al arco que le corresponde en dos segmentos iguales y, en caso del arco, en dos arcos iguales.
Hasta ahora hemos estudiado un grupo de propiedades y definiciones importantes que serán muy útiles para lecciones posteriores, pero aún nos quedan elementos a estudiar en la circunferencia y en el círculo que veremos a continuación. Te mostraré una lámina donde verás la posición relativa de una recta y de una circunferencia. Hemos trazado la circunferencia de centro O y se ha trazado la recta AB. Observa que tienen dos puntos en común ambas, la recta y la circunferencia, el punto A y el punto B. Luego podemos afirmar que la recta AB es secante a la circunferencia. Veamos la otra recta. Se ha trazado la recta MP. ¿Hay algún punto en común de la recta con la circunferencia? No existen puntos comunes. Luego, la recta MP es exterior a la circunferencia. Y veamos la otra recta. Se ha trazado la recta TK. ¿Qué ocurre con esta recta y la circunferencia? Tienen un punto en común, el punto K. Es decir, la recta TK corta la circunferencia en un solo punto, es decir, la toca en un punto. Y este es el punto K. Luego decimos que la recta TK es tangente a la circunferencia. Y en este caso particular, K recibe un nombre especial. K es el punto de tangencia. Quiero que realices estas anotaciones en tu cuaderno. Te invito a continuación a que veas el siguiente teorema relacionado con la recta tangente. Observa, se ha trazado la recta FT tangente a la circunferencia en T y se ha trazado el radio OT. Observa que el extremo del radio coincide con el punto de tangencia y ahí podemos concluir que el radio es perpendicular a la tangente en su punto de tangencia. Quiero que realices esta anotación. La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio que tiene como extremo el punto de tangencia. Observa FT tangente en T, OT radio, luego OT perpendicular a FT. El radio perpendicular a la tangente en su punto de tangencia.
¿crees que los ángulos centrales son los únicos que se pueden trazar en la circunferencia? Claro que no. Podemos trazar muchos más, pero va a ser de interés nuestro estudiar a continuación los ángulos que tienen su vértice en un punto de la circunferencia y que además sus lados cortan a la circunferencia. Veamos. En la circunferencia del centro O se ha trazado el ángulo ABC que tiene su vértice en un punto de la circunferencia y sus lados son cuerdas. Este es un ángulo inscrito. Observa que a este ángulo le corresponde el arco AC y también la cuerda AC. Como dato curioso, puedes ver que el centro de la circunferencia está en el interior del ángulo. Veamos la siguiente circunferencia. En ella se han trazado ángulos inscritos, pero quiero significar lo que se han señalado, es decir, el ángulo MNP y el ángulo MQP. Estos ángulos son inscritos, observa sus vértices, son puntos de la circunferencia y además sus lados son cuerdas. Hay algo especial en esta figura. Los arcos correspondientes a estos ángulos inscritos es el mismo, pues ambos están inscritos sobre el mismo arco y además le corresponde la misma cuerda. Si observamos el ángulo MNP, podemos ver que el centro de la circunferencia está en uno de sus lados. Y sin embargo, en el ángulo MQP, el centro queda fuera del ángulo. Veamos la figura siguiente. Se ha trazado una circunferencia de centro O y el ángulo MLK es un ángulo inscrito. ¿Qué ocurre con este ángulo? ¿Cuál es el arco que le corresponde? Una semicircunferencia. Y observa que la cuerda que le corresponde es un diámetro, pues pasa por su centro. Y veamos la otra circunferencia. Se han trazado dos ángulos inscritos. Es decir, hay varios, pero vamos a significar dos. Los que están señalados, los que tienen vértice E y vértice F. Ambos ángulos están inscritos sobre un mismo arco. Y observen que en este caso particular es una semicircunferencia y que la cuerda que le corresponde es un diámetro. Esta lámina es solo para analizar. Te propongo pasar a la siguiente. Debes copiar en tu cuaderno la definición que estás viendo, la definición de ángulo inscrito. Aún nos falta determinar la amplitud del ángulo inscrito. Veamos, se ha trazado una circunferencia de centro O y en ella se ha trazado también un ángulo inscrito BAC. ¿Qué pasa con su amplitud? A continuación, se ha trazado el ángulo central BOC. ¿Creen ustedes que tengan la misma amplitud este ángulo central y el ángulo inscrito en los cuales están en el mismo arco? Observa, claro que no, evidentemente el ángulo central es mayor que el ángulo inscrito.
Pero observen ahora, ¿qué ocurre? Estamos viendo que es mayor, pero si nosotros colocamos la amplitud del ángulo inscrito dentro del ángulo central, vemos que cabe dos veces. Es decir, que un ángulo inscrito sobre el arco BC y tiene la mitad de la amplitud del ángulo central que le corresponde a ese mismo arco. Dicho de otra forma, el ángulo central es el doble del ángulo inscrito cuando ambos están sobre el mismo arco. Observa lo siguiente. Y ya estás viendo el teorema que sí debes copiar en tu cuaderno. La amplitud de un ángulo inscrito en una circunferencia es igual a la mitad de la amplitud del arco correspondiente. Los teoremas que vimos en el ángulo central, cuando estudiamos los ángulos centrales, se cumplen también en los ángulos inscritos por analogía. Quiero que redactes estas anotaciones con la ayuda de tu facilitador. Espero que la lección de hoy te haya resultado interesante. Has visto que es extensa, pero debes dominar todo lo que hemos impartido en ella para lecciones futuras. No hay tiempo para más y nos vemos en un próximo encuentro.